La Alameda Alfonso 11 se llenó de música, luces, dulces e ilusión este pasado martes por la tarde con el primero de los dos espectáculos que la Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de San Roque ha preparado para los días 26 y 27. La mágica aventura de la Navidad llevó a los numerosos pequeños presentes en la actividad a un mundo de dulces e ilusión que se veía amenazado por el hombre gruñón que no quería la felicidad. En el evento estuvieron presentes la teniente de alcalde Ana Ruiz junto a los ediles Fernando Vega y Eva Gil.